Ahora sí estamos comunicados entonces con Juan Carlos Junio. Muy buenos días. Carlos Maquevicius de la revista Martia te saluda. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, muy buenos días. Gracias por esta habitual comunicación de los días jueves. Y veníamos conversando acá con Nicolás Dulcich acerca de la situación política y económica, siempre complicada, un año muy bravo. Pero te queríamos preguntar si te parecía que nos cuentes un poco cómo estabas viendo vos la semana y, como dato destacado, las negociaciones con la misión del FMI que llegó a nuestras tierras para negociar la real pesada herencia que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri de 44 mil millones de dólares, de los cuales, decíamos, el pueblo no vio un peso. Efectivamente, sí. Como tampoco vio un peso de la deuda con los bonistas, ¿no? O sea que tenemos una herencia muy, 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 muy terrible. Bueno, la semana empezó de la mejor forma del mundo porque fue el encuentro de Alberto con Evo en la frontera. Por lo tanto, si hay un buen comienzo de semana, creo que fue ese, ¿no? Un hecho de una trascendencia extraordinaria. Muy bien, que creo que trasciende a Bolivia y creo que lo coloca a Alberto en un lugar en el continente de liderazgo muy importante y que se puede ir fortaleciendo una nueva línea en el continente, ¿no? Entre México, Argentina, ahora Bolivia y los cambios que esperemos que lleguen. Muy bien. Acerca del tema... y hay otra cosa en la semana muy importante que es el tema del tratamiento, el del anuncio formal por parte de Dilma Ibarra del tratamiento en el Parlamento de la ley de interrupción voluntaria del aborto. Ese es otro gran acontecimiento político de la semana. Bueno, acá todo se devora, todas las noticias duran 24 horas y viene otra, ¿no? Pero creo que ambas son cuestiones muy, pero muy decisivas. Acerca del fondo, bueno, todavía es muy poco lo que se sabe. Yo lo que puedo decir es lo objetivo, que es la posición del gobierno argentino durante, qué sé yo, desde la propia campaña electoral, la visión del gobierno argentino, la postura pública del presidente de la Nación, de que no iba a aceptar condicionalidades, ajustes ortodoxos, esencialmente, que es el viejo modelo del Fondo Monetario Internacional. Yo no puedo dejar de soslayar todas esas definiciones tan firmes, lo planteó el presidente cuando asumió, lo planteó al iniciar la Asamblea Legislativa este año. Por lo tanto, yo creo que en lo sustancial eso va a ser así. En todo caso, para ser franco, yo creo que nosotros no podemos pensar, si hablamos de una negociación, ustedes mismos me hablan de una negociación con un organismo tan poderoso como el Fondo Monetario Internacional, que ¿de quién es el Fondo Monetario Internacional? Fondo Monetario Internacional no es de un grupo de prestamistas como los bonistas, es de los grandes países capitalistas del mundo, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, ¿cierto? Entonces, obvio que es un organismo poderosísimo. Una negociación con un organismo poderosísimo, bueno, como su nombre lo indica, es una negociación, por lo tanto, ellos vendrán con lo suyo, que no tenemos claro qué es, porque la nueva jefa del fondo ha dicho una y mil veces que no van a venir con lo tradicional. Por lo tanto, ¿cuál es el alcance de la postura del Fondo Monetario? Todavía no la conocemos. Y en todo caso, ¿cuáles serán los puntos que se podrán negociar? Yo creo que ahí hay que pensar cuáles son los puntos que inevitablemente algo hay que negociar. Yo le decía ayer en una radio, bueno, no aceptar las condicionalidades y todo lo que nosotros necesitamos no es te voy a ganar 10-0, porque eso no es una negociación. Una negociación
es conceder de ambas partes el asunto es hasta dónde, y es en ese sentido donde yo tengo confianza en que lo sustancial acá no va a haber un ajuste ortodoxo. Ahora, ¿cuáles serán las cosas que ellos nos presionen y cuáles habrá que aceptar? Me supera, con toda franqueza. Yo comprendo la pregunta, porque, bueno, hay una preocupación legítima por la historia del fondo con respecto a nosotros y a todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, todavía no se dio a la luz nada, no se sabe nada. Se dice de que hay una discusión sobre el monto del déficit fiscal. Cuanto más bajo es el déficit fiscal al que te admiten, más te obligan a controlar el gasto para que haya justamente menos déficit fiscal, ¿no? Entonces, ahí hay un punto macroeconómico que evidentemente está en discusión. Otras cuestiones, que yo sepa, no han trascendido en materia de políticas salariales, políticas previsionales, políticas de salud, en fin, ellos siempre a lo que apuntan es a que haya el menor gasto social posible. Eso es la historia del fondo. Sí, me meto ahí para preguntarte, Juan Carlos, discúlpame. Porque no, porque están dando vueltas desde hace un tiempo, desde que hubo cambios, desde que se fue Georgieva, si no recuerdo mal es el apellido de la anterior administradora del fondo, la responsable del préstamo al gobierno del entonces presidente Mauricio Macri. Lagarde, tal cual. Y de alguna manera hay dando vuelta una especie de latiguillo, de idea, que tiene que ver con que, bueno, ahora el fondo, esta gestión, esta administración del FMI, tiene otro color, tiene otro cariz, pero como vos bien marcás, nuestro país tiene una historia con el FMI, y es una historia muy problemática y muy complicada. ¿Hasta dónde crees de que efectivamente ese cambio pueda llegar a ser verdad? Y en todo caso, la pregunta es, ¿no habría que movilizarse? Cuando digo movilizarse, no digo necesariamente en las calles, por la cuestión sanitaria, digo, pero ¿no tendría más fuerza nuestro gobierno nacional en relación a esa negociación con una especie de llamamiento social a defender nuestras posiciones? ¿O sería demasiado disruptivo en esa negociación? No, demasiado disruptivo no, porque las organizaciones pueden pronunciarse, políticas, sociales, y puede haber tonos diversos, porque te podés pronunciar desde un lugar de apoyo al gobierno y planteando las necesidades del país y de la nación y del pueblo. En fin, eso es una alternativa siempre posible. La negociación todavía está en ciernes. Acerca del cambio en el Fondo Monetario Internacional, yo creo que efectivamente, por las manifestaciones de la Georgieva, hay un cambio, que no digo que es un cambio ni de época, ni filosófico, porque los dueños del fondo son los dueños del fondo. Lo que hay acá es una crisis general en el sistema, producto de la pandemia y ya de antes de la pandemia, gravísima, y entonces hay núcleos del poder mundial que consideran que el fondo tiene que reformular un poco sus políticas ultra ortodoxas de un ajuste severo, de apretarte el torniquete y de empujar a los países en medio de una situación tan crítica y tan frágil a una situación aún más desesperante. Así que eso es un tema, yo diría, de índole práctica, teniendo en cuenta la realidad. Y después hay un elemento que no se puede dejar de ponderar, que es el tema del Papa y la relación que tiene con esta mujer, y alguien la puso, ¿no es cierto?, porque nadie pone al frente del Fondo Monetario Internacional a una figura relacionada con el Papa, porque sí. Todo eso yo creo que son matices que se pueden tener en cuenta, porque son
con hechos reales. El fondo en este momento da toda la impresión que estaría en una actitud más lábil que a nosotros nos convendría. Pero eso no quiere decir que nosotros pasamos a ser unos ingenuos, que creemos que el fondo se hizo bueno y nada de eso es así. Pero bueno, si hay las condiciones históricas los llevan a tener una actitud más moderada, bueno, no veo por qué no lo vamos a registrar. Así que, bueno, la posibilidad de la movilización está muy restringida y nosotros tenemos un gobierno que sentimos como propio y al que sentimos que hay que defender de los ataques de la derecha, y que efectivamente tiene que apoyarse en la movilización popular y en el pueblo, que ahora está restringida por la pandemia. Y esta postura no quiere decir que no mantengamos nuestra mirada autónoma, nuestra identidad política partidaria, y si hace falta nuestra crítica, la crítica desde adentro, no tiene nada de malo, al contrario, si es sana, es buena. Así que lo que ustedes tienen en la mira de que haya protagonismo social siempre es una mirada interesante a tener en cuenta. Yo lo que desconozco bien son los tiempos, lo que no conozco bien son los tiempos de la negociación con el fondo, ¿no? Porque eso es determinante para ver cómo uno se va moviendo frente a eso, ¿no? Si faltan 15 días o faltan 2 meses. Claro. Sí, es un elemento clave que de alguna manera ordena cualquier estrategia que te des una negociación. Sí, y la propia reacción de la sociedad o de las fuerzas políticas frente a esto, ¿no? En la medida que se conozca un poco más las tensiones que puede haber alrededor de este tema, entonces habrá que ver la reacción que podemos convocar. Que tengamos que convocar o pronunciarnos, por lo menos, que era lo que ustedes decían, ¿no? Bueno, mientras tanto hay señales importantes de mejora lenta de la economía, ¿no? Más que nada en la actividad industrial hay algunas mejoras interesantes y se les pinchó la ofensiva esa brutal por el tema de la devaluación. Se les pinchó, ¿no? No lograron torcerle el brazo al gobierno y en ese sentido hay una situación más interesante para el gobierno. Sí, exactamente. Juan Carlos, sabemos que hoy estás con los tiempos un poco ajustados, así que nos gustaría seguir conversando de esto mismo y algunas cosas más que surjan en el transcurso de la semana, el jueves de la semana próxima, si te parece. Bueno, cómo no, fenómeno. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chau, chau. Muchísimas gracias a Dios. Pasaba entonces por No Nos Queda Otra en su columna habitual de los días jueves, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario.